El Congreso, este proyecto que es emblemático para el gobierno de Michelle Bachelet, el proyecto de ley de reforma tributaria. Estamos volviendo a lo largo de la mañana con eso también. Bueno, volvemos a hablar del terremoto y esta seguidilla de réplicas en el norte. Hay muchas personas que sufren de pánico, incluso los niños terminan siendo los más asustados. ¿Cuáles son las recomendaciones que hay que tener para que la familia pueda enfrentar una emergencia de la mejor manera? Se lo vamos a preguntar a Rodrigo Brito, el psicólogo académico de la Universidad Mayor. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, ¿qué hacer ante el temor? Y sobre todo el temor desmesurado que le genera a algunas personas el enfrentarse a un temblor y sobre todo ante un terremoto. Bueno, tal vez lo primero es hacer una distinción, ¿no? Distinguir el estrés, que es algo, una respuesta normal frente a un evento de esta magnitud. El estrés es una respuesta fisiológica y psicológica que nos ayuda a enfrentar y a ponernos como vigilantes frente a esta situación. Hay que distinguir ese estrés normal de un estrés que ya puede ser postraumático o que puede tener como consecuencia en la salud psicológica de las personas. ¿Cuándo uno se da cuenta que pasó ese límite? Bueno, hay un factor de tiempo, hay que esperar un tiempo. O sea, las reacciones que están surgiendo ahora de pánico, de miedo, de angustia, son reacciones esperables para un evento como este. Pero uno puede tomar precauciones, tomar medidas de prevención para que no pasen a mayores estas reacciones. Algunos indicadores que podrían servir como a la gente para ver en qué está, ¿no? Esto del estrés postraumático. Por ejemplo, alguien que está muy hipervigilante, ¿no? Que vive como bajo amenaza permanentemente, entonces anda como tenso durante el día, le cuesta conciliar el sueño. Anda más irritable, anda con cambios de ánimo muy evidentes. Eso puede ser un indicador de estrés postraumático. Los flashbacks, ¿no? Que son como las imágenes que se vienen reiteradamente sobre el evento catastrófico, ¿no? Aparecen permanentemente, aparecen vivencias de miedo, de terror, y eso en el tiempo puede ser súper perjudicial para el funcionamiento normal de las personas. Ahora, después de un evento de estas características, con las experiencias también que se han vivido en otros terremotos, del 85, del 2010, ¿cuál es el tiempo normal, pensando en que no haya grandes eventos, porque podría ser que esto se reviva si es que sigue habiendo grandes eventos, pero si es que ya lo peor pasó, poniéndonos en ese escenario, ¿cuánto tiempo puede durar el temor? Y eso ser considerado como algo normal, porque me imagino que es obvio que la gente que ha vivido la evacuación y que ha estado con esta tensión de estos últimos días va a tener miedo durante algún tiempo más. ¿Cuánto es el tiempo prudente? Sí, es difícil decirlo en términos como generales, pero porque el caso a caso es importante. Depende mucho de cada persona. Depende de cada persona, depende de la situación previa a cada persona. Por ejemplo, hay personas que vienen ya traumatizadas con el terremoto anterior y eso despierta una sensación más aguda. Pero en general se habla de 3 a 6 meses como un tiempo razonable donde duren estos síntomas. Luego de 6 meses, si uno sigue con estos síntomas agudos, es recomendable consultar, ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo. Antes de ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿hay algo que uno puede hacer para disminuir el temor? ¿Algún ejercicio mental, racional, me imagino, de entender lo que pasa con este tipo de emergencias? Sí, hay múltiples cosas que se pueden hacer. Yo diría que lo primero y más obvio es que quienes están menos angustiados pueden ayudar a los que están más angustiados a volver a una rutina cotidiana. Rearmar la vida diaria, porque estos eventos como que desbarajustan, ¿no? Desbarajustan la vida cotidiana, y volver a armar una rutina, volver a armar el día a día es útil. Otras cosas que pueden ser de utilidad es la expresión emocional, abrir espacios para conversar de los sentimientos, del miedo, del terror, de la anticipación ansiosa, todo eso es importante. Técnicas específicas hay varias. Yo recomendaría en especial algunas técnicas que tienen que ver con focalizar la atención. ¿Cómo? Primero recordemos qué es lo que es el estrés, ¿no? El estrés surge cuando la mente se anticipa catastróficamente algo que no ocurre. O sea, el terremoto ya ocurrió. El tema es que cuando lo estamos reviviendo permanentemente en la mente, o lo anticipamos como que pudiera venir algo peor, eso empieza a generar una reacción estresante. Entonces, hay técnicas para cortar ese circuito, cortar el circuito de la anticipación catastrófica. Por ejemplo, algo muy simple es poner atención en la respiración durante un momento, o imaginarse un objeto en la mente y ponerle atención a ese objeto y a la respiración durante un rato. Obviamente, durante ese momento van a aparecer un montón de recuerdos y reminiscencias del terremoto,
Pero lo que uno puede hacer ahí es como observarlas, dejarlas estar y volver a la respiración. Eso ayuda a generar algo que se conoce como mente de teflón, ¿no? Que es como la mente que es capaz de observar, pero deja que se resbale el evento, ¿no? Esa es una buena técnica y súper concreta, salir a caminar con atención, o sea, salir a caminar y poner atención a la caminata, o hacer en general la actividad que uno está haciendo con atención, con la máxima atención posible. Cosas que te distraigan, en definitiva. Que en el fondo estar focalizado en lugar de estar en la rumiación catastrófica, ¿no? Ahora, cuando hay personas, por ejemplo, dentro de un grupo familiar, generalmente es la mamá, no sé, creo yo, que tiene mucho temor ante un evento de esta naturaleza y que está como pegada en esta sensación de que va a venir algo más y en este estrés permanente, ¿qué puede hacer el entorno para ayudar a esa persona? Porque una cosa es el trabajo que puede hacer uno para tratar de calmar ese estrés que uno está sintiendo. Pero ¿qué hace el resto? ¿Lo minimiza? ¿Le tiene que tomar la atención que corresponde y sentarse con esta persona y darle pie a seguir en esta dinámica? ¿Cómo tratar? Porque uno no sabe si al final le está echando más leña al fuego o al no ponerle atención a lo mejor está empeorando las cosas. Minimizar no es una buena estrategia. Yeah. Porque al otro le están pasando cosas serias, ¿no? O sea, la sensación es muy intensa, ¿no? Uno tiene la sensación de estar a punto de morir. Es súper involuntaria, aparte. Es automático. Entonces, claramente la familia puede ayudar. ¿Cómo? En parte con las cosas que te dije, ¿no? Se pueden abrir espacios de conversación. Más que minimizar, al revés. Abrir espacios, preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo vas con esto, ¿no? Hablar de las emociones, no necesariamente del hecho. Aquí hay una distinción importante. El hecho no es tan importante como la actitud que uno adopta frente al hecho. Entonces, hablemos de nuestra actitud, hablemos de nuestra reacción frente a esto. Esa es una cosa. La otra es lo que te dije antes de ayudar a quienes están más angustiados a reorganizar su vida. A lo mejor, agenda en mano, le podemos ayudar a alguien a... Ya, pero aquí el esfuerzo de entorno es súper necesario. Muy necesario. Porque yo puedo hacer un trabajo personal, pero si mi entorno no me está ayudando mucho... Es que en todas estas cosas te puede ayudar tu entorno. Ya. Si uno ve que alguien de la familia está introvertido o irritable o con cambios de humor muy fuerte, es una invitación para que uno tome medidas y pregunte, ¿no? Y se involucre. Vamos al tema de los niños. Los niños muchas veces no entienden, depende de la edad, por supuesto, pero los niños pequeños no entienden muy bien lo que está pasando. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Y creo que no solo la respuesta verbal que uno les puede dar, sino la respuesta física de reacción es súper, súper relevante. ¿Cómo comportarse en caso de una emergencia, como un terremoto, como una alerta de tsunami, frente y para los niños? Sí. Yo creo que ahí tienes razón, lo más importante es que uno sirva de modelo, de tranquilidad, de calma, ¿no? Porque si el adulto está alterado, el niño se va a alterar. No sé si te has fijado, pero en los aviones a uno cuando le recomiendan usar la mascarilla, en caso de emergencia, dicen que primero los adultos y después los niños, sí. ¿no? No primero los niños. Esto es lo mismo. Primero uno tiene que estar tranquilo, calmarse, tranquilizarse, para poder estar disponible para las preguntas y para tranquilizar a un niño. Yo creo que a los niños hay que contarles las cosas como son. Vivimos en un país sísmico, por tanto esto es parte, o debiera ser parte de nuestra cultura, como contarles de qué se trata, etcétera. Hay niños que a lo mejor les va a costar más expresarse, existen un montón de herramientas para que los niños expresen, un lápiz, papel y lápiz, digamos, que dibujen, y hablar en torno a los dibujos de los niños, por ejemplo, puede ser una herramienta útil. Y sobre todo no exponerlos a demasiadas imágenes, yo creo que eso es súper importante. La televisión, tú sabes cómo es de buena para impactar con imágenes que a veces retraumatizan, ¿no? Entonces, para un niño o para un adulto incluso, estar viendo permanentemente imágenes de miedo, de angustia, etcétera, puede ser muy poco útil. Estamos hablando de lo que pasa después, cuando ya el suceso ya pasó, y durante el suceso, ¿cómo tratarlo? Porque... me imagino que el niño va a preguntar qué es lo que está pasando. Tú me dices, a los niños hay que decirles las cosas como son. Pero ¿con cuánta dureza y cuán bueno o cuán malo puede ser el bajarle el perfil a lo que está pasando? Que creo que es lo que casi todos los papás en un acto como de protección tratan de hacer. Incluso llegando a decir cosas que no se van a cumplir. Como por ejemplo, no, esto no va a volver a pasar, no, tranquilo, no va a pasar nada. Cuando los niños ven que a lo mejor están pasando cosas y se está derrumbando algo o alguien está llorando o... Sí, cuando digo que hay que contarle las cosas como son, no es entrar en una explicación, además no hay tiempo. Detallada. No, porque hay que correr, digamos, hay que protegerse, hay que ir al cerro, etcétera. Hay que explicarle qué está pasando, breve, y hacer lo que hay que hacer, digamos. Habrá que subir el cerro, habrá que ponerse a resguardo,
Después vendrá el tiempo para las conversaciones. ¿Y sin cargar esto con un bajo perfil o con una idealización? Hay papás que incluso en los peores momentos, me acordé de una película que es La Vida es Bella, por ejemplo, como un papá le fabula ¿no? una historia en torno a una situación súper compleja. Hay papás que tienden a hacer eso, a decirle, no, mira, todo esto es súper divertido, súper chistoso, vamos a irnos de excursión y nos vamos a escapar. ¿Es bueno eso en el caso de los niños o es demasiado inocente y a lo mejor al niño hay que tratarlo más como adulto en ese sentido? Sí, yo entiendo la buena intención que hay detrás de algo así, ¿no? Que es tranquilizar a los niños. Yo creo que hay que tener el equilibrio, ¿no? Entre no minimizar ni tampoco sobre reaccionar frente a esto, sino que ponerlo en su justa dimensión, que es lo que te decía sobre que vivimos en un país sísmico y necesitamos inculcarle a nuestros niños que eso es parte de lo que va a seguir pasando. ¿Cómo puedo yo saber que un niño efectivamente esto le afectó más de la cuenta y que está realmente asustado y que esto es un tema en su mundo interno, sobre todo los niños más pequeños, que a lo mejor no se pueden expresar de una manera demasiado clara? Estoy pensando en los 3 años, por ejemplo, que hablan, pero que hablan poco. En general, se pueden pesquisar cambios en el comportamiento o en la actitud de los niños, ¿no? Lo que un poco te decía antes, ahí pueden haber cambios. Un niño se puede poner retraído, un niño que no era retraído se puede poner más retraído, o puede empezar con ciertos comportamientos compulsivos, ¿no? O evitativos. Los adultos también, ojo, podemos caer en conductas como adictivas, ¿no? Por ejemplo, un niño puede empezar a jugar videojuegos más en forma más compulsiva. Si uno nota cambios como más o menos dramáticos en un niño, después del terremoto, ¿no? Uno podría pensar que le afectó y no lo está comunicando. Y uno puede comunicarse con el niño de maneras indirectas, a través de dibujos, juegos. De pronto los niños no responden a las preguntas. Los niños no funcionan como los adultos en eso. A veces uno le pregunta a un niño y el niño se siente intimidado, prefiere no hablar. Pero si tú haces un juego con el niño, o le preguntas en forma indirecta por otras cosas, por un dibujo que hizo, te van a hablar mucho más y te vas a enterar más de qué le está pasando. Si uno no puede y no sabe cómo hacerlo, de nuevo, mejor pedir ayuda a un especialista. En la emergencia, cuando uno sabe que uno tiene demasiado susto, me estoy poniendo en el caso de la mamá, por ejemplo, suponiendo que la mamá sabe que tiene mucho susto ante un terremoto, pero a la vez tiene muchas ganas, me imagino, de proteger a su hijo, ¿es mejor derivar esa responsabilidad, por ejemplo, en el papá, que a lo mejor puede tener mayor temple? Puede darse el caso contrario, no quiero ser sexista en esto, puede ser que el papá esté muerto de miedo y la mamá tenga mucho más aplomo. Pero es bueno eso, que la persona encargada del... Primero, que haya una persona encargada del niño ese día, y que el niño se convierta en la primera prioridad, me imagino, para cualquier familia, pero que esa persona sea la persona que va a ser capaz de mantener una tranquilidad y que va a imprimirle al niño la seguridad que necesita. Es ideal que el adulto que está a cargo esté tranquilo, eso es ideal. Pero en la realidad no siempre pasa eso. Yo creo que ahí hay que funcionar más en red, ¿no? O sea, que ojalá no sea solo la mamá o el papá a cargo, sino que los papás se pongan de acuerdo para poder juntos enfrentar la situación. O con más gente, digamos, ¿no? Pueden sumar a tíos. O sea, aquí la red funciona muy bien. Mientras mayor sea la red de apoyo y más adultos disponibles haya, mejor. Y además que sirve de apoyo para los propios adultos, sirve para tranquilizar, ¿no? Sí, la clave aquí está en mantener cierta calma interior para poder enfrentar bien las consecuencias de esto. Ya, pues hay que hacer ahí un trabajo mental entonces para la gente que le tiene mucho miedo a este tipo de fenómenos, que no es poca, además. No. Muchísimas gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien, que tengas un excelente día. Gracias, Carlos. Vamos a otras noticias. El Ministerio de Agricultura decretó emergencia agrícola en las regiones afectadas.